Buenas, bienvenido a este tu canal, Nancy a Crochet. Te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificación. Así no te perderás ninguno de mis videos. Muchas bendiciones. En el video que te traigo hoy, vamos a realizar estas mariposas en anillas de lata que me pidieron. Y vamos a comenzar realizándole ya las alitas. Vamos a comenzar, mire, poniendo las anillitas. Mire, aquí está el orificio más pequeño. Esto lo ponemos así. Y vamos a comenzar ahí, poniendo las anillas así. Así. Y ahí comenzamos. Déjele aquí su hilo. Usted la puede hacer del color que usted quiera. Yo estoy utilizando esta aguja 1.7 y este hilo doble. El doble hace 1 milímetro. Y vamos a comenzar haciendo aquí 5 medios puntos. Este es el de con que estamos agarrando las anillas. Ese no lo contamos. Comenzamos a contar aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Así. Aquí ya saltamos al otro espacio y ahí vamos perdiendo este hilo. Este hilo lo vamos agarrando ahí y lo vamos perdiendo. Aquí vamos a comenzar tejiendo 12 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12. Aquí entramos en el medio, aquí, y aquí hacemos 2. Dos medio punto, uno y dos para aguantar la anilla. Y lo mismo que hicimos aquí, lo vamos a hacer aquí, 12 medios puntos. 12 y llegamos y cerramos con un punto deslizado. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí, así. Y cerramos con un punto deslizado. Así. Lo mismo que usted hizo con este. Así como hizo con este. Este hilito después usted se lo corta. Esto fue lo que le quedó del que íbamos. Usted lo hace en el otro. Aquí corta su hilo y hace lo mismo. Pone sus dos anillitas y hace lo mismo que hizo aquí. Lo hace en las otras dos anillas, poniéndolas así igualito en los dos más pequeños y hace lo mismo. Y cerramos las dos. Entonces, mire, ya aquí ya tengo las dos piececitas hechas. Estas van así. Mire, entonces ahora vamos a comenzar por tejer. Mire, usted las pone así, así. Aquí en el donde sobresale más, ahí usted agarra su aquí. Y aquí vamos a comenzar a tejer. Vamos a hacer, usted puede hacer medio punto, usted puede hacer el punto que usted desee aquí. Yo le voy a hacer una cadena, así voy a ir tejiendo este. Una cadena, entro en el siguiente punto con un punto deslizado. Así, una cadena, un punto deslizado. Y así voy tejiendo en todo el contorno hasta llegar aquí. Bueno, cuando ya llegue aquí, volvemos. Pero usted va tejiendo una cadena, un punto deslizado, hasta llegar en esta parte que es donde usted ve que va esto. Aquí.
Aquí le va, le voy a contar. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí, hasta faltar 8 medios puntos para llegar a donde comenzamos. Hasta ahí llegamos para unir estas dos piezas. Ya aquí ya llegué a esta parte. Ahora aquí, mira aquí. Así. Entonces, cuando ya yo llegué a esta parte, aquí unimos. Aquí. Unimos así y volvemos a hacer una cadena y seguimos tejiendo en todo el contorno. Así. Así vamos uniendo. Ya, claro, aquí todavía queda así hasta llegar aquí a esta parte. Pero así vamos uniendo los dos cuerpos. Usted tiene que ir una cadena. Punto deslizado, una cadena, punto deslizado, así hasta llegar aquí. Entonces ya aquí ya estoy casi llegando. Aquí la cadena, el punto deslizado. Aquí vamos a ver. Aquí ya estoy aquí, mire, aquí llegué. Entonces yo aquí uno con un punto deslizado. Si usted así, mire cómo queda. Yo aquí yo voy a cortar mi hilo porque le voy a poner otro color aquí. Pero si usted lo va a hacer de un solo color, la mariposa de un solo color, usted hace esta primera vuelta uniendo las anillas y sigue con esta otra haciéndola igualito, sin necesidad de cortar hilo. Pero como yo le estoy haciendo en tres colores, hice esta, corté el hilo, ahora hice este y voy a cortar el hilo para unir y hacer la última vuelta. Entonces ya mire, aquí queda ya así unido. Usted estos hilitos que quedaron, usted los pasa para aquí, para la parte de arriba. Así, aquí. Porque aquí le vamos a poner el cuerpecito. Entonces ahora yo le voy a poner el otro color del hilo. En este color yo la volteo. Mire que esta es la parte de arriba, donde van a ir las antenas. Yo lo voy a voltear y en la parte de abajo es que yo voy a colocar el hilo. Y lo voy a hacer lo mismo que le hice aquí. Usted sabe que usted hizo una cadena y un punto deslizado. Entonces, ¿dónde va la cadena? Es que usted va a entrar. Aquí hace una cadena, entra donde está el punto, la cadena y hace un deslizado. Una cadena, un deslizado. Así, una cadena y donde está la cadenita y hace el punto deslizado. Así se va deslizando en todo el contorno. Una cadena, un deslizado. Así, sin apretar mucho la puntada ni tampoco floja, sino así. Y así lo va haciendo en todo el contorno hasta llegar aquí. Otra vez. Así vamos tejiendo. Entonces ya mire, ve, así queda. Mire. Entonces ya aquí ya yo voy a cortar mi hilo. Este hilo yo lo voy perdiendo. Después lo pierdo por aquí y lo alzo. Aquí lo voy con esta la aguja misma de tejer. Usted lo va perdiendo. Aquí así. Lo va haciendo así. Y lo va perdiendo por aquí. Y lo deja así, que le quede aquí así. Pero claro, por arriba, así lo va sacando por arriba y por debajo. Por arriba y por debajo. Y así lo va sacando luego por aquí y así hasta dejarlo en todo el medio. Ahora vamos a hacerle el cuerpo, el cuerpecito así. Y aquí se va perdiendo, ahí lo va dejando. Así queda. Entonces ahora vamos a hacerle el cuerpecito. En el cuerpecito usted va a hacer aquí. Hace, aquí agarra su punto de seguridad y aquí hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a ver si con 8 está bien. Aquí hace 8, que le llegue aquí así. Vamos a hacerle dos cadenitas más. 8, 9 y 10. Aquí usted va a agarrarlo. Y aquí
En la segunda cadena entra, va entrando, hace lazada de cadena en cadena, así, hace lazada, agarra, hace lazada, así de una en una hasta llegar al final, así, vamos agarrando lazada, alam, introducimos una lazada. Introducimos y ya aquí, ya en el final, vamos tejiendo en la primera, así de dos en dos. Con cuidado que no se le vaya a salir así. Vamos tejiendo, sacando lazada, dos, lazada, salimos en dos, lazada, salimos en dos, lazada, salimos en dos, lazada. Así hasta llegar aquí al final. Así hacemos el cuerpecito. Aquí, que esto lo vamos a poner aquí. Entonces aquí hacemos siete cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. En la segunda cadena usted entra y hace medio punto. Hace, en ese mismo punto hace medio punto. Y luego se desliza. Así hasta llegar a donde comenzó. Así se va deslizando. Así y así. Así, aquí llegamos. Aquí llegamos aquí, al final. Aquí usted entra con un punto deslizado. Así y hace lo mismo otra vez, siete cadenas. Esto es haciéndole las antenas. ¿Ven? Haciéndole las antenitas. Así lo va haciendo. Igualito que hizo aquí, hace en este mismo lado. Siete cadenas, se devuelve dos medios puntos y se desliza hasta llegar al final. Aquí ya, mire, quedan las dos antenas, así. Las dos antenitas y aquí está el cuerpecito. Aquí cortamos el hilo, una hebra más o menos larga para coser el cuerpo, así. Esto lo ponemos. Aquí, aquí así, y vamos cosiendo con aguja, punta roma, en este lado y luego en este lado. Va cosiendo, uniendo este cuerpo aquí, así, haciéndole unas puntaditas. Entra, y aquí une el cuerpecito de este lado y luego cose de este otro lado. Así lo va uniendo. Así, que le quede el rabito aquí. Así. Bueno, mire, así quedó el trabajo que realizamos hoy. Espero que les guste, que lo pongan en práctica, que lo elaboren. Es muy fácil y sencillo de hacer. No olviden suscribirse, compartirlo. Gracias por su apoyo. Dios los bendiga. Y bueno, cualquier duda me lo hacen saber en los comentarios. Esto es una puntadita que usted le hace ahí. Y bueno, hasta el próximo video.